garanticen abasto de agua. No están trabajando de manera correcta, o sea que esta temporada de calor no hay ningún problema. La JAPAI garantiza el suministro de agua potable a la población de la capital del estado de Yucatán. En verano aumenta el consumo hasta el un 20%, es por esto que se le ha brindado mantenimiento al equipo. Precisamente estamos acá en la supervisando y viendo cómo va el avance del mantenimiento de la planta potabilizadora Mérida 1, pues están surtiendo los 50 litros por segundo que requerimos en este cárcamo de aguas ya tratadas, y las bombas aquí que tenemos que abastecen a gran parte del centro y norte, centro, sur, parte poniente y oriente de la ciudad. En total, se cuenta con 4 plantas potabilizadoras en la capital yucateca, las cuales distribuyen más de 2.000 litros de agua por segundo. La planta 1, 1.250, la planta 2, 250, y la planta 3, 500 litros por segundo, y el remanente lo produce la planta 4. Asimismo, mantienen una coordinación con los sistemas de agua potable de la costa ante la demanda que se genera. Cuando surge algo que les rebasa o puede apoyar la JAPAI, con mucho gusto asesoramos y vamos técnicamente a apoyarlos. Ellos son en parte autosuficientes para toda la distribución de agua, para toda su tubería de conducción, pero hay veces que sí le rebasa por los tamaños y tiempos, y con mucho gusto los apoyamos debido al convenio, ya que tenemos muy buenas relaciones con todas las autoridades de la costa. En caso de que exista algún tipo de falla, se busca que se resuelva a la brevedad. Hay un área que es la especializada en las fugas, que es, si hay una fuga, ellos se dedican a repararlas. Nosotros no paramos la producción. Si la producción, si haya fuga o no haya fuga, nosotros no paramos, a menos que hubiera un problema interno dentro de una planta, es cuando podríamos parar, pero generalmente no paramos. Con esto, la JAPAI busca que el líquido vital no quede escaso, sin embargo, es importante no desperdiciarlo.